¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy es lunes 31 de octubre del 2022. Nos invitaron a presenciar un ritual, no sé cómo llamarle, un ritual, un evento a la Santa Muerte. Esto va a ser aquí en Mérida. Vamos a presenciar diferentes rituales. Uno creo que va a ser bodas que se van a hacer a la Santa Muerte. Entonces, para esto nos pidieron que nos cambiemos, llevemos ropa cómoda y de color blanco. Así que nos estamos yendo a cambiar rápidamente para vernos. El punto de encuentro es Altabrisa y de ahí nos vamos. Así que los invito a quedarse y a ver el video completo. Al cementerio de Xoclán vamos para ver la... Pues son dos fechas muy importantes. Es la conmemoración de la Santa Muerte, 31 de octubre. Vamos a ver cómo preparan las carrozas para la peregrinación del cementerio de Xoclán al santuario de la Santa Muerte. Y en otro evento vamos a ver las bodas también bendecidas bajo el culto de la Santa Muerte. Me gustaría saber, veo que hay diferentes figuras. Es la misma, nada más que es en diferentes. Está la santa, está la negra, la blanca, está de potencias, está la negra, está la de vestir, está diferente, pero la misma. Ah, ok, es la misma imagen. Más que distingue, que se, otros que vienen vestidas, otros que vienen con malverde, otros vienen con la santa y malverde, otros vienen con niños. Okay. Es toda la misma imagen, la Santa Muerte es la misma. Y también me llamó la atención que varias personas ponen en el... ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Altar? El altar. Ponen a su figura, o sea, la traen aquí para venerarla también, ¿no? La veneran. Al momento que lo pongan ellos, y ya tiene su fe que hace que lo pongan en la mesa, donde está mi altar, que es para todo el público, cuando vienen aquí a la casa, donan. O sea, ellos la dejan aquí, ya no se la vuelven a llevar. No, apenas tiene la organización, se la están llevando. Ah, ok. Con ellos van caminando hasta el santuario que es la 60. Ah, ahí okay. Se va toda la gente que trae su santa para que se la organización. Con la hermana Carla, es la que organiza con el hermano Tequila. Eso organizan todo. También tienen sus propios rezos, porque escuché algo así como que vamos a hacer un rosario. Un rosario, es un misterio. Un misterio, perdón. Pero no se invoca a Dios. Okay. Que sea la Santa Muerte para okay. Que la autorice. Salir ahorita en la caravana, ¿verdad? Sí. Y son todas las personas que pues, son devotas de la Santa Muerte y van al santuario que está en ¿dónde? En la 60. En la 60. En la de Barrera. Ok. Y allá en el santuario van a rezar hoy en la noche. Así como rezan acá. Ajá. Rezan cuando termina la peregrinación. Ok. ¿Y van a hacer cuántos misterios? Creo que son 7 misterios. 7 misterios. Sí, de cada. Y no se van parando para hacer los misterios. Y lo mismo hacen, que cada uno queda parada. Una en cada parada. Son 7 paradas para hacer los misterios. Para llegar allá. ¿Y qué rezan? Rezan, pues sí, la Ave María, el Padre Nuestro. Ah, ok. La boca de la Santa Muerte. Ok, en la caravana. Lo mismo en la caravana. De acuerdo. Y van rezando, y van adorando. Y van haciendo su petición cada persona. Pues sí, acá es mucha su petición. Porque además de que hacen su santa, hacen su petición. Ah, ok. Y hoy es el día más importante, el 31 de octubre. Es el día más importante para todos los creyentes de la Santa Muerte. ¿Por qué? ¿Porque es el día de la muerte o cómo? No, es el día especial para todos los devotos de la Santa Muerte. ¿Cómo lo ve Charlie? Pues bien, digo, cada quien tiene su forma de pensar, tiene sus creencias y hay que respetarlas, simplemente es eso. ¿Qué te comentaron, Fabio, ahorita? Nada, pues ahorita a unos amigos les pregunté que... Amigos, ¿eh? Amigos, ya son tus amigos, güey. Ya son mis brocas. Les pregunté que qué le habían pedido a la muerte. Pues el señor me dijo pues, que me sacara del penal y que lo sacó luego. Y bueno, y escuché algo como que de vida por vida, ¿no? No, pues sí. Algo así.
cada quien. Bueno, venimos a otra peregrinación de la Santa Muerte. Esta peregrinación, van a ver ahorita las tomas, pues yo creo que es la más importante porque es más grande, las figuras son más grandes y pues estamos con la persona que nos invitó. Antes, o sea, el lugar es una tienda esotérica donde leen cartas y pues vemos lo que a mí me impresionó es que incluso hay niños. Yo no me esperé ver a niños. Entonces, pues es completamente otra religión, otras creencias y pues la respetamos. Vamos a ver de qué se trata. La verdad que yo estoy muy agradecido con ella porque he estado debatido entre la vida y la muerte. Ella ahora sí que me ha protegido y yo vengo desde Tabasco aquí a Mérida. Ya con estos son 2 años que vengo. Sí. Y la verdad que es muy cumplidora y para mí es lo mejor. En Tabasco no hay santuarios. Sí hay, pero ¿cómo es que de allá vienen hasta acá? Porque pues me siento un poco más cómodo, más atraído. En pues, familia. En familia, exactamente. Sí. ¿Usted qué le hizo acercarse a la Santa Muerte? O sea, ¿un familiar lo invitó? ¿Usted pues lo buscó de algún lado? Mayormente pues sentí el don y me atrajo pues. ¿Pero usted lo buscó, lo escuchó con algún familiar o cómo fue el acercamiento? Propio, realmente pues por el amor. Okay. Tuve cierta separación y eso me ayudó a cambiar mi vida pues, a la manera de pensar. La manera de pensar y que Erika, ¿dónde estás? Se va una, viene otra. Y